Otros que están colapsados son los lugares donde se están practicando las pruebas de COVID. El personal médico hace un llamado a la calma y a la paciencia, pues la demanda de pruebas aumentó hasta en un 200%. En Antioquia existen 35 laboratorios para analizar pruebas COVID-19, pero no han sido suficientes. En menos de 2 semanas, las pruebas se triplicaron, al pasar de 5.000 a 15.000 cada día. Eso explica las largas filas y la impaciencia de muchos. Sabemos de personas que han reportado a las líneas de las EPS y las EPS están tardando 1, 2 o incluso 3 días para la realización de esas pruebas. Esa impaciencia ha generado incluso algunas agresiones contra el personal médico. Las EPS hacen un llamado a la calma y recuerdan que el aumento de contagios y síntomas es consecuencia de las celebraciones decembrinas. Y hacemos un llamado a la calma. Nuestro equipo de salud está comprometido en poder brindar la mejor atención, una atención oportuna a aquellos de nuestros afiliados que la requieren. Porque no tiene que ser paciente, ser tolerante con estas personas que nos están ayudando mucho. Antioquia es el departamento con más contagios del país, al pasar de 582 a 4.050 casos positivos en 15 días, por lo que se pide no olvidar las medidas de aislamiento y los cuidados de bioseguridad.